Bienvenidos un día más a mi canal. Vamos a continuar con la explicación del nivel. Bueno, acabamos en el nivel 17 y nada, ahora nos pide un challenge. Code Combat. Vale, en el challenge, que parece ser que nos ha quedado, pues lo he grabado, o sea, lo he hecho sin grabarlo, lo único que había que cambiar era el nombrecito de una variable, una chorradita que estaba mal puesto, o sea que no tiene más. Me pasa directamente a como si fuese esto el challenge, que es el último nivel. ¡Novesty! Pero bueno, no pasa nada, vamos a ver. Bien, aquí lo que me pide es que tengo que matar a todos los ogros, utilizar argumentos, variables y un bucle. Bien. El objetivo será llegar aquí a las gemas y matar estos cuatro ogros. Vale, para llegar a las gemas tengo que 1, 2, 3, 4 hacia arriba. Vale, hacia arriba, 4. Hacia la derecha, otros 4. 4 a la derecha. 3 y 4, nos situamos aquí. 1, 2, 3, hacia abajo. Move down. Y ahora tenemos que movernos 1 y 2 hacia la izquierda. Hacia la izquierda. Hemos dicho 2. Bien. Lo he estado probando y si primero intentamos quedarnos aquí y matar a los ogros, nos da un error en el código que no existe, que no hay tal error, ¿vale? Y por tanto, primero tenemos que mover dos a la derecha y entonces entramos en un bucle. Fijaros que hay 4, claro, si no me pasaría de las 10 líneas. Tengo que poner un while bucle en el que, ¿qué voy a hacer? Sería enemigo es igual a giro, encuentro el primer enemigo y ahora tengo que atacar, ¿vale? Giro punto attack al enemigo y giro punto attack al enemigo, ¿vale? Vamos a atacar a los 4 enemigos con un bucle que lo encuentre y vaya golpeando hasta que los mate a todos. Bien, pues creo que ya está. Free Jalco. Listan Yubi. Listan Yubi. Listan Yubi. No sé por qué se ha quedado. Listan Yubi. Listan Yubi. Free Jalco. Listan Yubi. Listan Yubi. Pues está todo hecho, está todo perfecto, ¿vale? Ya hemos arreglado el tema de que daba un error, que tiene que ser que nos acerquemos primero aquí antes de atacar. Y nada, como veis, ha seguido saltando el error, debe de ser un error del juego, de la página, no sé. Pero bueno, ya está hecho. Bien, dice que ya hemos completado todo. Y vamos a ver el siguiente nivel. Code Combat. Move down. Vale. Bien, este creo que es el último nivel, que es el 18. Tenemos que movernos hacia abajo y hacia la gema. Y la abeja está acá. La verja que tenemos aquí supongo que nos protege. Ay, no sé, vamos a ver. ¿Qué nos dice? There's no way your hero can defeat all those ogres. Move down. We'll need to build 2 more fences to escape. Ah, vale, tenemos que construir esta... Hover over the map to find XY coordinates for build vale, XY. Para construir esto. Hemos construido esta en el 36, 34. 36, 34, 33, 30. No sé por qué hemos puesto esto. Nosotros tenemos que construir otra aquí.
vamos a construir X y pues 36, 30, pues vale, y otra aquí, 36, 26. Vamos a poner esto aquí, a ver. Move down, move down. What a thing! Vale, y ahora ya nos moveríamos hacia la gema. Sería movernos a la derecha. Lo que no sé es cuántas. Ponerle cuatro, es que no sé cuántas son. Creo que es eso. Para move acá. Down, move down. What a thing! Move right. Bien, pues estaría perfecto, ¿vale? Construimos esas, como esas defensas y luego vamos a coger la gema. Aquí que si queréis podéis mover, poner 5, ¿vale? Para que salga cuando construya y ya estaría hecho. Code Combat. Nos queda otro nivel todavía. Bueno, bueno, bueno. Este va a ser un poquito complicado. Vamos a ver dónde estamos nosotros. Somos esto que hay aquí, chiquitín. Por lo que veo. Vale, tenemos que movernos aquí. Decir G. Claro, como lo he tenido que poner en inglés porque no me lo cogía, pues voy a cambiarlo y sí, vamos a cambiarlo. Bien, ya está cambiadito, pero nada, esto no cambia. Seguimos como estábamos. Bien, vamos a ver, vamos a iniciar el nivel a ver si necesito algo más. Bienvenido aquí. Nesvio. Que está hecho por sí solo, que no hemos tenido que hacer nada, estaba hecho. Nos vamos hacia arriba, a la derecha, atacamos D y decimos chao y éxito por sí solo. Pues nada, ahora supongo que nos darán un certificado. Aquí tenemos el certificado, como que hemos pasado todos los niveles y que hemos conseguido asimilar estos conceptos, que hemos hecho 130 líneas de Python y 18 niveles completados. Nada, estupendísimo de la muerte. Aquí no sé si podréis continuar jugando. Espera, para ver. Pues mira, parece que sí, que podéis continuar jugando. Y aquí hay incluso clasificaciones. Pues nada, chicos, nos vemos en el siguiente vídeo y espero que haberos servido de ayuda en las explicaciones. Aunque en este último nivel, poca explicación. Venga, que paséis un feliz día.